Audio Jungle. Bueno, ¿qué tal amigos? Ya estamos aquí con otro nuevo vídeo de la serie de estos 5 vídeos. Hoy en este caso, el cuarto. Bien, lo que vais a necesitar os lo voy a mostrar ahora a cámara así en alto y después bajamos abajo y os enseño el resto. Bien, cola de contacto en spray, ¿vale? Cianoacrilato, o solo lo titen. Y después el acelerante, ¿vale? Un mechero, os diré ya para lo que es. Unas tijeras que corten bien. Dos cachitos de tela. Dos cachitos porque voy a hacer dos, ¿vale? Voy a entelar dos poteras. Esta que tengo aquí, que es la que veis en el vídeo eso delante, ¿vale? Y esta. Bien, vais a necesitar, yo en este caso ya tengo los agujeros hechos, unas brocas de 1 milímetro y una broca de 1,5, ¿vale? No sé si se aprecia por aquí, aquí así, y una Tremel. Y después los colores que vayáis a poner. Yo en este caso, una va a ser guacamole y la otra en rojo. Bueno, pues sin más, vamos al lío. Bajamos como ya estáis acostumbrados la cámara. Bueno, primero es importante meterle, bueno, lo vamos a poner por aquí sin que rompa. Poco duro. Sacudimos un poco el pegamento, esta es la cola de contacto, ¿vale? Y lo que hacemos, separamos un poco. Y le damos lo que es un poco a la potera, ¿vale? Después cogemos la tela. La tela tiene dos caras. Yo solo le veo una. A ver, para mí brillan las dos. Bueno, esta parece ser que brilla más. Ahora aquí en esta luz se ve más. Esta es más opaca y esta brilla más. O sea que vamos a darle por la que brilla más. La ponemos aquí en el coso, ¿vale? Y le damos también el pegamento. Bueno, pues vamos a esperar un poquito a que esto empiece a tirar, ¿vale? Y en este caso, pues vamos a darle también a esta otra, ¿vale? Aquí. Ya lo cerré. Como vamos a hacer las dos, pues le damos a las dos. Así mientras va una tirando, ya va tirando la otra. Ya me cae todo. Bien. Bueno. Pues esto la dejamos por aquí atrás. Bien. Vamos a subir la cámara un poquito, que os voy a hablar un poco mientras eso va tirando. Bueno, como siempre, tengo que dar las gracias y saludar a la Casa del Artesano Apaqui, que es Francisco Cantero, claro, y a su mujer Ainhoa, de cómo se están portando conmigo, con los sorteos y todo eso. A Poteras Artesanas Adrián, a Surso de Egin Cost, a Pixel Amartist, a Pescador y Artesano, a David Romero, a Fernando Vasco. Todos esos son los que están colaborando pues, con el sorteo que va a haber en el momento que lleguemos a esos 1000 seguidores. Suscriptores, seguidores, amigos, para mí es una familia. Bien. Llevo unos 2-3 días que no miro y hoy se me dio por mirar y ya estamos en 977 seguidores. Bueno, pues pronto llegaremos y ya estoy haciendo para hacer el directo
con esta misma cámara. Tengo que bajar un programa, tengo que hacer cosas. Pero bueno, en principio pienso hacerlo, siempre que el wifi en casa funcione. Eso ya es otra cosa. Si no, lo tendría que hacer en un bar. Pero bueno, esperemos. Bien, vamos a ver si esto ya tiró. Pues sí, procedemos ahora a entelarlo. Bien, pues este, como veis, ya no me pega los dedos, ¿vale? Veis que yo no lo tengo. Aquí está, no lo tengo agujereado, o sea, no le he puesto el sitio del plomo, lo he marcado solo, pero podíamos, bueno, sí, lo vamos a hacer, ¿vale? Ya que estamos en plan, lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer con la misma broca. Que esto se me marca. Bueno, pues ya veis, ya tengo, a ver si ve, ahí ya, ya veis el agujero. Y ahora vamos a proceder, pues que se me escapa otra vez, pues a pegar esto, ¿vale? A entelarlo. Un poco del coso ahí. Bien. Ahora lo que hacemos es tirar un poquito, no presionar demasiado porque puede romperos. Bien, como veis, tiene que quedar lo que es la junta, o sea, cuando lo pegáis, ¿vale? Justo en la línea. Es lo que voy a intentar hacer, que a veces no me sale. Cogéis con este, así, con este dedo y con este, ¿vale? Así en el medio, pues para tirar de la tela. Primero aquí, ¿vale? Manolo. Hacéis así. Y aquí así. Entonces cortamos. Lo vamos presionando para tener lo que es la línea más recta posible, ¿vale? Como veo que me está saliendo bien la potera esta, no creo que vaya a hacer la otra. Bien. Ahora cogemos. Yo en mi caso lo hago así, ¿vale? Cogemos un poquito de cianacrilato, cianocrilato, y mojamos un poco por aquí para que esto pues endurezca un poco y se pueda hacer mejor. Bien. Ahora con un plástico o bien con el cacho de tela, vamos a hacerlo con esta tela. Primero el cianoacrilato, este, el acelerante, ¿vale? Bien. Como veis, yo ahora lo puedo tocar. Ahora cogéis una bolsita de estas de plástico y lo que hacemos es pues presionarlo más así. Hay un momentito que estaba haciendo ruido porque entró mi padre ahí.
Me estaba hablando, le dije que estaba grabando, pero bueno, parece ser que ya entendió y ya marchó. Bien, ahora lo que hacemos es cortarlo a ras del cuerpo. Yo como no tengo una tijera curva, pues lo hago con esta. Ya veis que también se puede hacer, ¿vale? Lo veis. Vale. Está un poquito manchada porque tengo las manos sudadas y no hay manera de de limpiarlas al sudar. Con una tijera curva, como la que tienen en la casa del artesano, esas son, o en el pescador y artesano también la tienen. Bien, ahora vamos a ver aquí que tenemos aquí un problema. Esto nos corta aquí. Bien, ahora cogemos el cianocrilato y le volvemos a dar una capa por aquí. ¿Vale? Cogemos la bolsita esta en el sitio que no tiene nada, que está sin la lotita que habíamos pegado aquí. Y le damos unas pasadas. Bien, un poco de acelerante. Bien, vale. Entonces ahora cogemos el mechero y le pasamos un poquito así. Vale, ya visteis que quemó, no debía de hacer eso, pero bueno. Y le damos con el mechero así. Bien, ahora cogemos un cacho de lija, que en este caso la tengo la que salió aquí. Esta es una lija de hierro que viene siendo, como la tengo cortada, de 80 me parece, ¿vale? Lo plegamos y le damos no muy fuerte, ¿vale? Porque puede ser que toquéis la tela del lado. Bien. Este es al tener el cianocrilato este y dándole el acelerante, pues hace una capa bastante dura y cuesta sacárselo. Pero bueno, para eso tenemos un poquito de lija de toda. Esta también me parece que es de 80, pero de madera. Esto que veis aquí, esto no importa, ¿vale? Porque ahí va el plomo, entonces eso ya va para adentro. A ver si lo puedo mostrar aquí. Ya veis, eso ya se mete ahí dentro. Ahí. Vamos a darle un poquito en este. Pues esta la probaremos. Pues cuando ya esté para la semana, bueno, el próximo vídeo que será para la semana, cuando ya esté pues ya plomada y todo eso. Bueno, ya veis, no es la mejor unión que he hecho hasta ahora, pero está muy bien. Vamos a echarle un poquito más de lotite. Y le damos con la bolsa del otro lado. Y ahora le damos con la lija de hierro. Bueno, ya veis cómo ha quedado. Bueno, pues ahora
Vamos a pintarla. ¿Dónde va mi palillito? Vale. ¿Cómo la pintamos? Pues esta la vamos a pintar de rojo. Y la vamos a pintar de lado, ¿vale? No tengo otro sitio porque fuera no lo puedo hacer. ¿Veis? Para que no os corra la pintura, es mejor ir dándole capas de lado. En este caso estoy viendo que rojo toda no la quiero, pues le voy a dar un poco de guacamole. Damos un poquito, hacemos dos colores. Le damos un poquito así por el lado. Del lado ahí. Y ahora un poquito de lado también aquí. Y esta quedaría ya, como veis, ya quedaría lista. Vale. Tengo ahí un problema atrás con la cámara, pero bueno. Como veis, verde, guacamole y rojo. Barriga blanca. Y nada. Esta ya la dejamos, la otra ya la voy a hacer yo ahora, pero fuera de cámara, porque esto era lo que quería hacer con vosotros todos. Bueno, pues amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado el vídeo de cómo hacer la pótara, bueno, de pintarla, de entelarla, pintarla. Y en el próximo vídeo, pues, le pondremos el gancho, vale, lo tengo por aquí, pero lo hacemos en el otro vídeo. Y le pondremos las plumas, le pondremos los ojos y la corona y la pondremos a nivelarla, ¿vale? Así que sin más, de verdad, hasta el próximo y gracias a gracias por estar todos ahí. Nos vemos. Chao. Bueno, pues ya estamos aquí con otro vídeo, en este caso el cuarto. El cuarto de 5 vídeos que os había dicho, ¿vale? Bueno, pues os voy a enseñar lo que vais a necesitar, pues para entelar la potera y para pintarla, ¿vale? Bien, yo en este caso tengo el spray este, o cola en spray, ¿no? Sí, contact adhesive. Bueno, ¿qué tal amigos? Ya estamos aquí, en este caso hoy, con el cuarto vídeo de 5 vídeos que van a ser de esta serie que os había mencionado, ¿vale? El tercero ya está arriba, ya el segundo y el primero. Bueno, pues hoy os toca el cuarto, como os digo. Bien, pues vais a necesitar cola de... Dios, que te lías todo.